Bienvenidos a la nave del misterio. Pues después de 40 y pico días. ¡Eh! Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Llamo. ¿Qué tal, tío? Vamos a ver ahí a la peña. Ahí ya tenemos uno del equipo paranormal, ¿Qué pasa, señores? Mira, te dejo que estoy aquí con los colegas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Sankai? ¿Qué va bien todo ahí, esa condena? ¿Qué pasa? ¿Cómo aquí, equipo pasa? Paranormal ahí unidos. Ya hemos llegado al sitio. A ver qué nos espera la noche. Espero que os haya gustado el camino. Y ahora ya que estamos dentro de una pepilla privada, nos quitamos las máscaras. Aquí ya podemos respirar que hay campo. Equipo paranormal, ¿estáis listos para esta noche? Sabéis que vamos a pillar algo, ¿verdad? Vamos a pillar un ovni o una borrachera muy grande. Una de dos. ¿Dónde va, Pues amigos,
Salud. Salud. Antes de que se acabe ahí, pop, pop. Yo con esto que no me queda visa. Por el equipo ahí grande. ¡Pim, pam, pam! ¡Cubalú! ¡Equipo! ¡Salud! ¡Salud! No, pues lo que decía, la última vez que íbamos a quedar era el sábado y entró el estado de alarma. Dale. Que yo dije, vamos a quedar, no sé qué. Sí, y no, que va, fue. Alejandro, echa un momentito, no, mira para las manos, por favor. Ya ves, madre mía. Y han pasado 40 y. Sale agua del grifo y va a abrir arriba. Han pasado 70 días. 70 días ya, madre mía. Madre mía. 2 meses y medio. Madre mía, un poco más como la mili. Y se la mili era 9 meses. No, ya. Pero espérate que no hemos terminado. 70 más 1. Sí, oye, a mí también, Monster, patrocina este vídeo, paga un poco, ¿no? Venga, cabrón, un par de latas ahí, pero no de Monster, porque a mí no me gusta. Voy a dejar otra cosa. De ser natural. Un par de birras, así. Para el Monster. Voy a estar meditando sobre lo que hago, lo que hace el otro. No sé. Yo una vez fui a ver un. Por eso no fumo. Una movida de motos ahí que hacían en. En la Plaza de Toros. Ya, que vino el pavo este que venía con la moto de nieve y pegaba y hacía un 360. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Era un francés, creo. No sé dónde era el pavo este. Unos cuantos. Bueno, y estaban allí y había un. Si no fluyes, un camión de estos de. Bueno, un jeep de estos de ruedas grandes, 4x4 del Monster, y estaban ahí dando lata, no sé qué. Me acerqué, me dieron una lata y estaba yo ahí bebiendo. Y se me acercó un tío ahí, oye, ¿te puedo echar una foto? No sé qué. Y era, se ve que era de esto de la Monster. Y yo, sí, así bebiendo. Y yo, me puse a ver la lata de Monster y me he hecho una malísimo, es que no me gusta. Si me tomo, me le echo un chorro de whisky, me lo tomo, pero si no, ahí tenemos la ginebra. Ya digo, me echaron la foto ahí y no sé si a lo mejor la colgaron a un lado o algo, no sé. Oye, derechos, esos son derechos. Sí, hemos hablado de ti, cabrón. Págate algo. Es que no lo fumo. Sí, a mí el Monster me gusta el hombre lobo, un licántropo. Hombre. Yo si tuviese esa. ¿Qué monstruo de ciencia ficción sería ese? Bueno, de la literatura. Yo Fumuki. ¿Fumuki? Fumuki. ¿Tú, Cubalú, cuál serías? ¿De qué? De así de ciencia ficción, algún. Alguna criatura, Drácula, hombre lobo. ¿Qué serías? Pues no sé, tío. ¿Cuál elegirías? Así, de repente. Una elección, pum. ¿Te guste? Un predator. ¿Un predator? ¿Un yauja? Sí. ¿Tú, Boom, qué serías? Yo ya lo sé. Venga, un superguerrero. Un superguerrero, ahí, un super saiyan. Un super yoku. Yo sería Terminator. ¡Yeah! ¿Pero cuál? ¿El T-1000 o...? Vale, el clásico, ahí, así. Aquí somos de la vieja escuela. ¿Y tú, Jandro, cuál serías? Bueno, la segunda. ¿Cuál elegirías? La 2 está guay. Terminator es muy buena, La 1 es la mejor. Que en vez de. Bueno, Hellboy. Hellboy, buena elección. Me gusta. A mí me gusta más Terminator 2, tío, que la 1. A mí la 1. Es para mí la brutal. Pues yo querría ser un licántropo. ¿Qué? Un hombre lobo. Un hombre lobo. Sí, pero lo de uno guay, no hay uno de estos moñas. No, no, tampoco. Sería un hombre lobo con conciencia. No, de rollo Eclipse no, de eso no. Ven aquí, vampiro, que te voy a... No, la coño, esta que hicieron que era... Que ocurre en París. Lobo hombre americano en París. Esa está guay. La 1, la mejor de toda la serie. Bueno, de toda la serie, de las 2 que hicieron. La 1, buenísima. Pues nos vamos a ir a buscar un poco de leña. Oh, yeah. Tú, Cualú, quédate vigilando el campamento. Oh, sí. Sí, que no vaya a ser que nos pase algo. Sí. Saluda a la peña, tío, que no dicen nada. Ese Cubalú y grande. Los conspiranoicos. Mira, el típico. Ahí, mola, Yo os enseño esto un poquito de día, que podéis disfrutarlo. ¿Qué pasa, peña? Este ve por mi Dios. Si encontramos un mopi, lo vamos a encerrar ahí dentro. Un mopi. Os contaremos después qué es un mopi, ¿de acuerdo? Para los que seáis fuera de la isla. ¡Cuidado! Ahí tenemos... Amigo mío, solo tú encuentras leña.
Sí, pero en vez de mirar, esto es España, ¿eh? Ahora bajamos a echarte una mano. Uy, lo que puede seguir a continuación. Claro que sí, campeón. Es que es francés, tiene algo. Además, el idioma francés ya tiene la melodía. Tiene el acentillo ese que mola. Evidentemente, claro. Mirad qué pedazo de fueguecito se ha currado el colega Jorge. Esto no es del Jorge. Madre mía, maestro Fogaina. Vamos a invocar aquí a los hijos de la luna. ¡Y a los espíritus! ¡Jorge, este no ha dicho nada! ¡Yo no! Pero es tuyo, ¿no? Él tiene. Oh, ojalá. La noche promete. Sí, no, es suyo, sí, eso es de sangre. Y hasta aquí, sí. Nos hemos quedado a gusto y voy a preguntarles a ver qué tal la noche de momento. A ver, a ver. ¿Qué pasa, equipo paranormal? ¿Cómo estáis? Ya hemos apagado el foco para que no nos moleste la luz. Vamos a intentar grabar algún misterio por los cielos. Y nada. Todo bien de momento, ¿eh? Sí, sí. Echábamos de menos así que de las nuestras, ¿eh? Pero hemos vuelto, sí, el equipo paranormal ha vuelto. Pero es la normal, JL. Sí, JL. 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 Escucha al pueblo. Escucha al pueblo. JL. El Cubalú, creo que se cree que le han tocado así por un hombro o algo así. Se cree que he sido yo estoy aquí abajo. Voy allí arriba a ver qué está pasando. Desde luego. Cosas raras. ¿Apetece un poquito más de vino o no? ¿La abro o no? Cubalú, ¿qué dices? ¿Que si te habían tocado o algo así? Sí, dos veces, tío. Y es que sí, la coronilla, sí. Y estaba allí abajo, ¿eh? Como si me empujaran, tío. Y a tu novia le tiraron así del pelo, hijo. A mi parienta. No, aquí. Pero tu novia ya es tu mujer, ¿no? Sí. Bueno, no estaba en papeles, pero sí. Soy pareja, bien tu pareja de hecho. Sí, tenemos una niña juntos y yo es. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes repetir tu nombre? ¿Tu nombre para dirigirnos a ti? Hace mucho que morí. Justamente. ¿Hace mucho que moriste? Pues amigos, no hemos podido ir al hotel abandonado porque, claro, si nos pillaban por el camino a ver cómo justificábamos que habíamos quedado ahí. O sea, que hemos preferido posponerlo para más adelante. Lo siento mucho, mi intención era ir para allá, pero bueno, no lo hemos pasado bien. Aunque ovnis, no hemos visto nada de momento. Bueno, ovnis o lo que sea.
La verdad es que nada. Y también nos hemos liado con el vinito y haciendo una buena torrada, hablando allí entre colegas. Pero bueno, aquí vamos a seguir un poco más. A lo mejor tenemos la suerte de que aparezca un mopi.
queridos amigos, parece que no hemos logrado cazar ningún mopi. Hemos salido de caza, pero no ha habido manera. ¿Que no sabéis qué es un mopi? Tranquilo, que yo os lo cuento. Mirad, un mopi son criaturas que viven en los bosques aquí en la isla de Palma de Mallorca. Y es típico, cuando hacemos un campamento o algo así, pues salir a cazarlos. Y estas criaturas se esconden detrás de los árboles, de los arbustos. Y a sus cazadores normalmente a lo mejor les pueden tirar incluso agua con su trompa. Y tienen unas orejas muy grandes que hacen que sea muy difícil pillarlos por sorpresa. Pero vamos, los he llevado a cazar mopis y aquí a los novatos les llevamos a cazar mopis. En toda la montaña ahí. ¡Oh, my! ¡Pim, pam, pim, pam! Tomar a casitos.